El Ministerio de Educación anunció que debe reubicar a la población estudiantil de al menos cuatro escuelas de distintos puntos del país. Estamos viendo cómo se agiliza que los directores ejecuten su fondo. Estas son escuelas que reciben 100 mil, 150 mil dólares como escuela por año para FESE. La ministra agregó que los planteles son aquejados por severos daños estructurales que imposibilita su funcionamiento normal. Agregó que algunas escuelas de alta población estudiantil de la capital tampoco estarán totalmente reparadas al inicio del año lectivo. Porque escuelas, por ejemplo, como la profesional, eso no es un trabajo de uno y dos meses dejar esa escuela en condiciones de alta calidad. ¿tá? Paredes agregó que existe un déficit de aulas en el nivel medio escolar de aproximadamente 40% o unos 10.000 salones. Les comento que tenemos que demoler la escuela José de Sucre en David, tenemos que demoler la escuela Josefa Montero en Boquete, tenemos que demoler la escuela de Costa, de Costa Rica en Panamá Oeste, tenemos que demoler la escuela Martín Alba en Zona A porque tienen serias deficiencias estructurales. Y mientras se hace, eso es cuatro poblaciones estudiantiles que tenemos que reubicar temporalmente porque la construcción de una escuela no es instantánea. Distintos gremios magisteriales han manifestado su preocupación. Desconocemos por qué ahora el Meduca, en vez de otorgarle estos recursos a las escuelas, se los va a otorgar a las juntas comunales. No comprendemos esto. El Ministerio de Educación enfatizó que los fondos utilizados para las reparaciones por las juntas comunales en escuelas de difícil acceso no afectará a los presupuestos escolares de las escuelas de alta densidad estudiantil. Carlos Carrillo, TVN Noticias.